¿Qué pasa? ¿Ya vas para allá? Sí, en un momentito nos vemos. Venga, ahora nos vemos. Buenos días, amigo. Buenos días, Marilu. Ya me lo dejé todos los días. Dos pollos va, las dos gasitas, el antequerano y los dos de lino. Los niños, esto es lo que comen, chiquillos. Sí, comen, ¿no? Comen más que la orilla de un río. ¡Ya está el desayuno! A ver, ¿cuántas hay de estas? ¡Ay, qué hambre! Yo ya me... Vamos, que te vas a coger todo el tomate. Oh, paciente. Ay, no, nada. Este taller no tiene nada que ver con los talleres que hay. No es un taller donde tú eres un número más o una cifra más. Formas parte de la familia de Palomo. Yo he cambiado muchísimo más en un año aquí en Posadas que en 21 años en Barcelona. Doy fe de ello. Sí. Y yo estoy de práctica. Llevo muy poquito. Llevo hoy en mi tercer día. Yo fui el primer becario de Palomo. Yo llegué cuando estaba María Luisa y Marilu. Yo soy de aquí de Posadas y conozco a Alejandro desde que nació. Me dijo Marilu cuando... Cuando venga, te voy a contratar. Y digo, hombre, cuando seas famoso, por supuesto. Y aquí estoy. Yo soy Lucía y soy la asistenta de Jacobo y vengo de un pueblo de Albacete. Cuando llegué, todo el mundo como que sentía que me miraba. Una tía que se separa un poco de lo que es el pueblo. Habitual, ¿no? De hecho, ya te ven y dicen, uy, tú eres de Palomo. Sí, justo, y te paran, ¿eh? Y dicen, tú eres de Palomo, que sí, uy, tú eres nuevo. Sí. Oye, Inés, ¿ha llegado ya el paquete? No, todavía no ha llegado. Yo creo que en media horita está aquí ya. Tienen que llegar los prints, pero ya, ¿eh? Que sí, no llegamos. Madre mía. Estamos en Posadas, que es un pueblo de 7.000 habitantes, donde hay una mercería que evidentemente pues, no tiene todo lo que necesitamos porque no deja de ser una mercería de un pueblo. Todo lo tenemos que pedir a otras casas. Simplemente el hecho de que no te llegue un estampado a tiempo ya te ha destrozado parte de la colección. Sí. Se puede personalizar. Puedes poner digo, nombres. Eco-friendly. Las sombreras. Aquí se hacen los prototipos y, lógicamente, las prendas que son casi haute couture. Ah, pues queda gracioso, corto, sí, ¿eh? Como el pantalón Jodorowsky. Versión short. Versión extra short. Es precioso. Es muy guay, en corto. Pues la verdad es que yo empecé a dibujar muy, muy pequeño. Vestidos y cosas que yo me imaginaba para las Barbies o para lo que fuera. Él venía a jugar a las Barbies con Elia, a que diseñaban, a que pintaban. Y estos son los dibujos que cuando se cansaban de jugar a las Barbies, pues tenían estas hojas y estas libretillas donde mi hija pintaba un poco y él le decía por dónde tenía que ir más o menos. Ya me dijeron mis padres, ah, pues entonces tendrás que ser diseñador de moda. Y lo tuve claro desde entonces. De regalo de aprobar la selectividad y de fin de bachillerato, pues le regalamos un mes y una semana en una residencia en Londres. A ver qué era lo que era capaz de hacer. Tuvimos que pluriemplearnos. Exactamente, los tanto dos. Tanto tú como yo, todos los fines de semana durante 3 años, para poder mantenerlo allí, en Londres, para que pudiera estudiar. Lo nuestro es un acto de fe y cuando se hace un acto de fe, yo creo que merece la pena. Volví a Córdoba por unas vacaciones. Le pedí a mi padre, por favor, que me dejara dinero para hacer una pequeña colección. Todo el mundo me decía, joder, con el esfuerzo tan grande que han hecho tus padres por mandarte a estudiar a Londres, tal, vas a acabar aquí en el pueblo, qué tal, qué sé qué. Y decía, espérate que tengo un plan. Thank you.
haga hilo. Tenemos el tejido del vestido de abajo, pero ahora necesitamos el forro. Normalmente soy yo la que hago la medida y todo el tailoring y sastrería, sobre todo de desfile. Y ya después voy preparando las cosas para que el equipo siga desarrollando lo que yo voy trazando. A mi puesto de trabajo llega un sobre con patrones, con estos patrones. Procuro hacer una marcada aprovechando el tejido y procedo al corte. Luego ponemos lo que va entretelado o enliguetado para que pase totalmente preparado para máquina. Cuando Inés ya patrona, Pedro corta, nos pasan a las prendas ya cortadas y nosotros tres confeccionamos. La prueba no podemos coserlo, aunque sea. Son nuestras telas propias, son los diseños que nosotros hacemos. Alejandro tiene la idea de la colección y se empieza a visualizar un poco qué es lo que se quiere hacer. Una cosa es verlo en una pantalla del ordenador y otra cosa es verlo en un tejido que puedes tocar. En el ordenador todo siempre tiene muy buena pinta y hay cosas que luego fallan cuando las ves en una prueba. Aquí hemos creado un universo propio, ¿no? Cuando ves que hay un montón de gente alrededor que se emociona con lo que haces y se quiere sumar a tu mensaje y quiere ser parte de la familia, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene futuro y merece la pena porque ya está llegando a mucha gente. Yo siempre lo he dicho que si no me lo creía yo mismo lo que estaba haciendo, nadie más se lo iba a creer, ¿no? Yo, cuando fuimos a Nueva York la primera vez, yo no me creía nada de esta película, no me creía nada hasta que vi el desfile y me llamaron de España diciéndome ha salido la televisión, ha salido la primera, que era lo importante en aquel momento, ¿no? Fue muy icónico, muy determinante en la carrera de Alejandro, la verdad que sí. ¡Correo! ¡Voy! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Qué me traes por aquí? Aquí te traigo estos paquetillos, gracias. ¿Vale? Venga, nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! El azul y blanco y el verde y blanco, o beige, me encantan. El verde es muy bonito, desde luego, muy bonito. Sí. Pero luego el degradado también es guay, también va con nosotros bastante. El degradado va bastante con nosotros, pero también hay que pensarlo desde un punto más comercial, ¿no? Y me encanta la camiseta verde con la gorra blanca. Eso me parece una monada. Las muestras que han llegado hay que verlas, ¿eh? Y los colores también. Pero a mí me da miedo con el nivel de detalle de los cuadraditos el momento del flocador. Hombre, esto para la gorra va perfecto. Sí, luego en también. Tamaño, la paloma sí va bordada detrás. Sí, eso vale. Sí. Somos una empresa súper familiar. Cuando hablábamos de lo que él quería hacer en un futuro, yo siempre le decía, yo voy a trabajar para ti algún día. Y eso hizo, al final me acabé mudando. Este pantalón es bestial, ¿eh? Es bestial, a mí me encanta, ¿eh? Es muy potente. ¿Cuál no queréis? Ah, muy guay, ahora sí. Yo creo que si le damos el desfile que sujete el maletín como con las manos atrás, sí. Creo que puede quedar precioso. Muy bien. Muy bien. Me estoy empezando a emocionar. El hecho de que estemos aquí, aislados, ¿no? Que no tengamos demasiada información de fuera, hace que esa esencia no se pierda, ¿no? Tenemos que ver lo de las fotos de la campaña. Y si yo pudiera... La opción que más veo es el Palacio de Viana. Palacio de Viana a mí me encanta, es un sitiazo. Y de modelo hemos pensado que sería muy guay hacerlo con Benji. Benji es la musa de ahora mismo, o sea que... Tiene que ser Benji. Ay, una vez más, siento cada día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche. A mí realmente Alejandro me está aportando mucho como persona. Los pasos que dio eran los justos y los necesarios. Era su sueño y teníamos que luchar por él.
ido a que seamos mejores, nos demos cuenta que hay diversidad de todo tipo de personas que tiene su lugar en este mundo, ¿no? Una de las razones por las que yo me vine aquí fue por esta libertad. Y aunque de alguna manera tuviéramos miedo de decir, madre mía, ¿en qué lío nos estábamos metiendo? Todos teníamos el pálpito de que la vida podía funcionar, ¿no?